7 de la mañana en punto, me jodieron el speed, ahí está. 7 de la mañana, un minuto en la República Argentina, 7-1 en todo el país. Buen día América, qué mañanita la de hoy, qué mañanita en este día, martes 6 de junio 2023, cargada de muchísimas cosas, mucha información, ¿no? orden local, nacional, internacional política, economía, deportes, de hechos que han sucedido recién. De esa manera vamos a desandar las jornadas. Ustedes en casa, en el trabajo, donde quiera que se encuentre en el auto, también nos puede este, seguir. Y nosotros aquí, de esa manera compartimos en esta semana bastante, bastante importante por lo que significa desde el punto de vista cívico el tema de la votación. Pero ojo que se puede despedir la justicia hoy en torno a la contienda, por sí o por no, con su silencio de sí, no creo que suceda, pero puede pasar. Un pajarito me contó ahí que un referente muy fuerte de este, a nivel nacional ya habría confirmado que efectivamente ese va a ser el día de la elección. En Tucumán. De ese modo, este, de todos modos, vamos a esperar a lo que suceda en la jornada del día de hoy, que cerca del mediodía pasa cuando tiene que pasar. Tiene que pedirse la justicia. Martes y jueves. Todavía tiene una chance para el jueves, pero si pasa, va a pasar hoy, aunque no creo que suceda. Así que de ese modo arrancamos en una provincia polémica, en un país polémico también, por cierto. Dos minutos han pasado de las siete. Esta implosión política es normal que suceda, sobre todo en un año electoral. La realidad que está viviendo hoy, eh, juntos por el cambio a, a nivel nacional, es realmente muy delicada, muy delicada. Hay una guerra de, en pleno vuelo, ahí entre las, los halcones y las palomas del PRO, con sus cuatro partidos, para enfrentar un, un desafío que era definir si iba a estar o no José Luis Esper integrando este, el, la línea política esta, o sea, si se sumaba junto por el cambio. Ni siquiera han llegado a hablarlo de Schiaretti, porque hay una diferencia y una guerra muy grande. Patricia Burri, que está en pantalla, puntualmente ha sido muy dura con Horacio Rodríguez Larreta, no quieren que Esper, tampoco quieren desde algún sector, desde, las, desde los halcones, tampoco quieren que Eschiaretti se sume. El mismo Gustavo Morales, gobernador de Jujuy, dijo, no tienen amplitud, ¿quiénes son para decidir? Bueno, la cuestión es que le dijo a Patricia Bulli que está con el ego muy elevado, le contestó Luis Juez, bájate del pony. Fijate el nivel de esta pelea. ¿Sabes cuánto ha durado la, la reunión? Ocho minutos. Ocho minutos ha, ha durado la reunión que este, tiene, tuvo juntos por el cambio con los partidos que la integran, Coalición Cívica, Peronismo Republicano, Unión Cívica Radical y Pro. La cola del diablo, dice Lilita Carrió por Mauricio Macri. La cuestión es que a Macri recién va a intervenir más fuerte hoy mediante un Zoom que tienen este, previsto hacer. Pero la disputa es muy grande, le sacan en cara muchas cosas. No te olvides, la reta, le dicen, recorte de fondos acaba, apoyó Schiaretti, impuesto a la riqueza, apoyó Schiaretti. Aumento al impuesto a las ganancias para empresas, apoyó Schiaretti. Moratoria 2023, apoyó Schiaretti. Ley K de emergencia económica. O sea, entienden, como bien decíamos acá ayer, que hay una cercanía muy grande entre Schiaretti y el masismo. Y hacen un círculo de pensamiento y dicen, Cristina Fernández, ¿quién es la reta, y Massa? Eso es lo que va a suceder. ¿Con quién querés estar la reta? Le decían, con, con el mismo eh, Sergio, eh, perdón, el mismo que se ha sentado por eschiaretti con Juan Mansur de Tucumán, el mismo que se sienta con este, Urtubey y con Massa. No lo queremos adentro, desde un sector, desde un sector. Hay el sector... De halcones de Patricia Burri. Ahora, la Unión Cívica Radical está pidiendo que se explayen. Creo que Mauricio Macri ya ha resumido en el año 2020 esto. En un tuit dijo: y qué tristeza ver cómo votaron los cuatro diputados cordobeses del Partido Justicialista, una provincia que siempre fue un ejemplo de respeto, federalismo y autonomía. Mirá vos, más disputa que esa, este. Increíble, aprobaron la quita de fondo a la ciudad con ayuda de Schiaretti, dice este otro de los textos. La realidad es que desde el frente, oficialistas se matan de risa de un partido que no puede solucionar una pelea intestina, una pelea intestina. Por ejemplo, ayer estuvieron reunidos ocho, todo esto ha durado ocho minutos. Va a continuar la reunión. Tienen fecha de vencimiento hasta el 14 de junio. Ocho minutos. En esos ocho minutos lo pusieron en el freezer, en una habitación contigua a Luis, a Luis Juez. Porque dice: No estamos tratando todavía el tema Schiaretti. Y en otra habitación también a López Murphy, que está este, opinando este, totalmente en contra de esta situación. ¿Los dialoguistas quiénes son en este aspecto que quieren que se abra? El dialoguista acá es Morales y también el ex candidato a la presidencia de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto. A la reta lo acusan de a querer acercarse al oficialismo de masa, que también tiene una pelea este, intestina. Y ahí dicen, no, nosotros tenemos que ganar, tenemos que sumar. ¿Y con quién va a sumar? Con el caballo de troya del de, de, este, gobernador de Córdoba vas a meter al enemigo adentro de la casa. Esa es la pelea más o menos que se suscitó. Es no, normal que sucedan estas implosiones políticas. Suceden con frecuencia estas implosiones. Pero hoy, en una oposición que debería aprovechar la volada, hablando de palomas y halcones, no lo está haciendo. El mismo oficialismo se lamenta. Deberíamos aprovechar esto y no lo hacemos porque estamos peleados también entre nosotros. Pasa lo mismo dentro del oficialismo. El, la, el hombre de la discordia está ahí, Juan Schiaretti, porque lo relacionan íntimamente con Cristina Fernández de Kirchner. Íntimamente. Y no quieren que entre, reitero, el caballo de Troya a la casa de Juntos por el Cambio. No son pocos los que dicen quieren romper Juntos por el Cambio. Hay otros que dicen no nosotros somos este, dialoguistas, queremos que se acerquen de todos los sectores para poder sumar esa pelea intestina de todos los que quieren ser es la que se refleja lamentablemente en todos los medios del país hoy porque todo José Luis Espes quiere ser candidato a, a este, presidente ya lo es ya se lanzó y qué piensan desde el, el Bullrich que lo ponen a Esper para quitarle voto a Bullrich. Eso es lo que están pensando. El mismo Morales dijo de tres señoras que eh, le, este, no lo insultaron, pero en las puertas le reclamaron que eh, no lo sume Schiaretti. Morales ingresó y dijo: Esa es Patricia Bullrich, la que mandó a esta gente. Para que veas la pelea que hay tan fuerte en un partido que hasta acá supuestamente debería ir cómodo apurando este, apuntándole a la contienda electoral. El hombre de la discordia, Eschiaretti, creen que lo mandan para que entre. Creen que lo mandan para que entre y que la reta está abriendo las puertas. Esa pelea intestina ha sucedido en la jornada va, de ayer. ¿Qué va a pasar ahora? Al PRO le dicen, ¿qué piensa la reta? ¿Meterlo a Eschiaretti, a Esper? ¿O todo el PRO? No, todos. No, demuestren, ¿qué hace el PRO ahora? Las 24 provincias se van a reunir, el Consejo Federal del PRO, para fijar postura en torno a Esper y a Eschiaretti, pero con la contra de que tienen tiempos casi vencidos. El próximo 14 de junio. Esta disputa que vamos a profundizar en la mañana del día de hoy es la que ha sucedido en la jornada del día de ayer. Halcones y palomas rabiosas en pleno vuelo. Diez minutos han pasado. De las 7 de la mañana, abrimos la ventana. Lo hacemos de este modo en la jornada de hoy. Una neblina, parecía Londres, eh, la provincia hoy. Llovina que no esperaba. La verdad, agüita que estaba cayendo. No sé si es de neblina o si efectivamente. No, debe haber llovido, pero estaban bastante mojadas las calles. Y la ciudad con esos perfiles. Creo que se va a ir el agua, pero de todos modos el pronóstico. Aquí tiene la última palabra. ¿Cómo estás, Walter? Buenos días, bienvenido. Buen día, Adrián, buen día a los compañeros de trabajo. Buen día a toda la audiencia. La verdad, un gusto, un placer estar aquí, como siempre, como todas las mañanas. Obviamente que para presentar los datos del tiempo, aquí nos acompaña, como siempre, Panificación Constitución de Calle Constitucional 600 con productos de calidad elaborados artesanalmente. Estamos hablando de panificación, constitución de calle Constitucional 600 en la ciudad de Viejo que presenta los datos del tiempo aquí en nuestra capital. En este momento sí, hay niebla. en muchos Muchos sectores dentro y fuera del radio capitalino. Así que a conducir con mucha precaución en esta mañana, aquellos que ingresan aquí a nuestra capital, seguramente allí se puede a ver dentro se la vida. ¿no? Tranquilamente, sí, sí, sí. monumento al Bicentenario, mira cómo está. Desde la zona de Cervobena hacia Capital, lo mismo la gente que viene del sur de la provincia, al este y al oeste, sí. también iguales condiciones de niebla a esta hora de la mañana. Con 14 grados de temperatura tenemos a esta hora de la mañana. Dice el registro que. Podríamos tener la visibilidad del sol en el transcurso de las horas de la mañana. 10 de la mañana aproximadamente 10 y media. Vamos a tener la presencia del sol. Y hoy con una máxima que podría alcanzar cerca de los 23 grados aproximadamente, según lo que indica este pronóstico. Una llovizna sí se presentó desde la condición a partir de las 7 u 8 de la noche en algunos lugares, un poquito más tarde en otros sectores. Fue así manifestándose una leve yo misma, muy tenue, era Mira temprana. Vos, hora, no sí. me ayer. No me dejaron salir ayer. Claro, bueno, eso puede ser. Este, para mañana miércoles se anticipa una mínima de 15, una máxima de 24 grados con cielo algo ligeramente nublado. El jueves promete ser un día plenamente soleado. 15 de mínima, 26 grados de máxima, al igual que el viernes, también con similares características, mucho sol, dice para el viernes. 15 de mínima, 27 grados de máxima, anticipa ya el pronóstico. Y para el sábado también dice una mínima de 15, una máxima de 19, dice el servicio servicio meteorológico nacional que estará mayormente nublado y anticipa el canal del tiempo que habría probabilidad de precipitaciones y descenso de la temperatura para el día sábado, ¿no? Así que bueno, también lo que será el domingo con iguales características, temperatura muy baja, mínima de 10, máxima de 20, también con cielo mayormente nublado para el próximo domingo día de elecciones. Ya sabe la gente que estamos en las redes sociales y ahí nos encuentra, como siempre, con todas las noticias, todas las informaciones que tenemos acá en nuestro programa. Como siempre, en Buen Día América Tucumán, está registro de todo lo que acontece en Informaciones, como así también en Instagram. Siempre vívalo aquí en América Tucumán. Ahí está, de esa manera arrancamos esta mañana cargado de muchas cosas. Recién estamos en el saludo, pero fíjate, saludo con título y desarrollo de toda la información. En esta jornada, Mariela, buenos días, bienvenida. Buenos días, Adrián, buenos días a todos los compañeros y a usted, señora, señor, también bienvenida a esta primera mañana informativa. Lo decimos todos los días, sea ¿eh? usted bienvenido, ¿eh? este, con toda la información, en este caso para contarles que un tema que veníamos siguiendo acá en la mesa de Buen Día América y tiene que ver con el crimen. Esta mujer que fue hallada el 12 de mayo este, en una cisterna en Chacabuco 59, en el día de ayer se conoció que finalmente los resultados del ADN dan positivo hacia esta persona. Así que la justicia determinó ayer que fue eh, Gabriela Pichuto, la persona que fue encontrada en la cisterna en la calle Chacabuco 59. Tras conocer que la víctima es Pichuto, ahora los investigadores en concreto trabajan en avanzar en la búsqueda del presunto autor y el móvil, además. Así parece la posibilidad de que Gaby, como le decían, podría haber sido asesinada por una disputa por la venta de la casa. Los efectivos tampoco descartan que pueda tratarse de un femicidio por la pelea que mantuvo con su pareja antes de haber sido vista por última vez. No consideran descabellado además que haya perdido la vida por una situación vinculada al consumo de drogas. Mira, esa no la sabía. ¿eh? Sí, sí. En el caso del crimen, este, bueno, son cuatro los sospechosos, aunque hasta el momento no está claro cuál fue su participación en la muerte de la mujer. En cada investigación, los pesquitas deben analizar cada uno de los perfiles de todos los presuntos vinculados. Esto es lo que está haciendo el equipo del auxiliar Miguel Fernández bajo la instrucción del fiscal Carlos Sale y personal de homicidios al mando de los comisarios Susana Monteros, Adrián Moreno y Jorge Dip. Los sospechosos, los recordamos, en la investigación del crimen por ahora hay cuatro detenidos, un prófugo y otras tres que todavía no comparecieron ante la fiscalía que entiende en esta causa. La semana pasada hubo una audiencia con la presencia de José Luis Fumero. Eh, Fumero es el ex marido de Gabriela Pichuto. Uh -huh. eh, también estuvo Natalia Lieberman y Alfredo Sochi, que fueron acusados de ser coautores del homicidio de la mujer, cuyo cuerpo se encontró, recordamos, en una cisterna sin agua de la vivienda que está ubicada a cuadras de Plaza Independencia. Sobre los imputados pesa una prisión preventiva de 15 días. Ahora hay una tercera detenida en el marco de esta investigación y es Sofía Alejandra Di Giannini, una trabajadora sexual a la que le encontraron documentos de Gabriela Pichuto, mientras que el prófugo es Facundo Salomón, la última pareja de Gabriela. De acuerdo a las acusaciones, estas personas, junto a otro hombre que podría haber sido la actual pareja de la fallecida, Tuvieron intenciones de provocarle la muerte a Pichuto. Es por eso que la habrían golpeado en la cabeza con un elemento duro, provocando su fallecimiento por traumatismo severo de cráneo. Luego escondieron su cuerpo en la cisterna donde fue hallado el 12 de mayo en estado de descomposición. Un poco el reconto de esta historia, señora, señor, que... Este, bueno, tiene a los tucumanos, bueno, expectantes, ¿no? Para ver cómo eh, se resuelve este caso, este crimen, que recordemos de una mujer de 48 años que fue encontrada en Chacabuco 59 muerta. Estamos avanzando en esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido, Ernesto. Bu buen día, Adrián. Buen día a todo nuestro equipo y buen día a usted, señora, señor. Bueno, eh, recta final, Adrián. Recta Así final. Es. Quedan, a ver, martes, todo el día de hoy, miércoles y jueves le quedan a todos los candidatos en nuestra provincia, bueno, están haciendo sus últimos recorridos, podemos decir, visitando a la gente, a los barrios, y bueno, en esa ocasión, el día de ayer, la candidata intendenta por Juntos por el Cambio, acá en San Miguel de Tucumán, Beatriz Ávila, convocó a votar con la razón y el corazón, así lo decía la candidata intendenta por la capital y cuestionó al frente de todos por el gasto de campaña. Estamos peleando, dijo Ávila, contra el aparato millonario del oficialismo que va a salir a ofrecerle de todo a la gente para obtener su voto. Pero los ciudadanos deben saber que en el cuarto oscuro van a estar solos y ahí tienen que votar con la razón y el corazón. Y la mejor opción es juntos por el cambio, agregó. La actual senadora nacional... A, una semana, a menos de una semana de los comicios provinciales, encabezó un acto en el barrio Ciudadela junto a los candidatos a legisladores Adriana Maya y Daniel Galina y los postulantes a concejales Fernando Valdés y Pedro Alfaro. Nos duele ver la pobreza que hay en la provincia, agregó. Seis de cada diez niños son pobres. Se metieron hasta con nuestra infancia. Les pregunto a Osvaldo Jaldo y a Juan Mansur. A Alberto Fernández y a Cristina Kirchner, si no les duele ver hoy cómo está el pueblo tucumano, sumido en la pobreza, pero a ellos seguramente no les importa, decía Beatriz Habla, solamente están pensando en la suya. Todavía queda esperanza, ya que esta realidad se puede revertir acompañando a la fórmula de Juntos por el Cambio que encabezan Roberto Sánchez y Germán Alfaro, concluía este... La, la actual senadora y candidata a intendenta, este, Beatriz Ávila. Bueno, así es, el, el final de campaña, este va a ser fuerte también, incluso en el tono de campaña, pero seguramente, Adrián, hoy estamos viendo un juntos por el cambio. Acá en la provincia, mucho más ordenado y más armónico, podemos decir que lo que estamos viendo a nivel nacional no, eh. es que vamos a hablar sí, eso no más hay ninguna tarde, duda ¿no? seguramente terrible seguramente, lo que sí. está pasando a nivel nacional este, que es lo que hablamos en la editorial bueno acá un poco más calmado se han fusionado bien que lo decíamos ayer eh, Sánchez este, Ávila y, y Alfaro no Por, exacto porque es difícil después de tanto tiempo de, de distancia en cuanto a la posición que iban a ocupar fusionarse bueno deberían hacer lo mismo a nivel nacional sí lo increíble de todo digo y paradójico podemos decir que en algún momento cuando estaba la compulsa este, pre-constitución de listas acá, estamos hablando entre febrero, marzo, venían los, este, las autoridades nacionales a tratar de poner este, de hacerlos fumar la pipa de la paz, como uno claro, dice a veces. Claro. Y resulta que ahora las cosas se invirtieron. Venían ¿Venía a eso claro? y se mata. Debería viajar al y Sánchez. Ahora para... tiene que viajar Alfaro y Sánchez a tratar de colaborar con <laughs> ah, la paz. Ay, claro, se dio vuelta. No la <laughs> de la política. Sí, Exacto. La Estamos la... acostumbrados a eso. Sí, así Increíble. Bueno, hay dos candidatos fuertes, no han llegado a acuerdo: que es la Reta y Burri. Claro. Y además quieren ser morales, quieren ser espes, quieren demasiado. ser varios. Este, la UCR ya no quiere ser furgón de cola lo dijo claro. este, y tienen esa, ese problema grande no seguro muy grande bueno vamos a seguir hablando de ese tema cambiamos de tema y hablamos de Cristina que me acuerdo en la nota de Duga no ahí está con nosotros Cristina Fernández vamos con Cristina todavía bueno, vamos con Cristina. Todavía hay novedad en el tema judicial. Así es, la ruta del dinero K, así lo conocen todos popularmente, este expediente. Bueno, es el juez Sebastián Casanelo que sobreselló a Cristina Kirchner en esta causa, precisamente porque ocurrió días después del pedido del fiscal Guillermo Marijuán, replicado luego por los querellantes de la FIP y la UIF. Y finalmente, Cristina Kirchner fue sobresaída por el juez federal que ahí vemos en pantalla. Sebastián Casanelo, esto es en la causa conocida como la ruta del dinero K. La resolución se afirmó después del pedido del fiscal Guillermo Marijuan que fue convalidado por dos organismos del gobierno la afip y la Unidad de Información Financiera UIF. Bueno, al considerar que no había elementos suficientes, ¿para qué? Para sostener la imputación por lavado de dinero contra la vicepresidenta, el juez Casanelo, firmó de esta manera su sobreseimiento, dejándole afuera de la investigación que se centró en la maniobra del blanqueo de 55 millones de dólares y que tuvo como principal acusado condenado a 10 años de prisión a quién? A Lázaro Báez. Bueno, en este sentido, vos sabés que dentro del contexto de eh, las declaraciones que ha manifestado, vamos a escuchar allí la palabra de... Primero de Margarita Stolbizer, que es diputada del Encuentro Federal en Juntos por el Cambio, que también tuvo incidencia en lo que fue la presentación de uno de los expedientes que habla precisamente de una de las causas hacia Cristina Fernández de Kirchner. Y también vamos a escuchar la opinión de Mariano Federici, que es expresidente de la Unidad de Información Financiera, que habla en estos términos. Pese a las muchas investigaciones que hizo, no llegó a juntar las pruebas para demostrar que en esa causa puntualmente, que es el lavado de dinero que Baez y sus hijos hicieron llevando la plata fuera, trayéndola de nuevo, que en esas maniobras ella haya tenido algo que ver. Ahora, yo soy una convencida que... Lázaro Báez ha sido no solo socio, sino en muchos casos el testaferro de la familia Kirchner, y que Cristina Fernández es obviamente culpable por muchos de los delitos de corrupción que se cometieron durante sus gobiernos, muchos de los cuales están relacionados con Lázaro Báez. Algunas de esas causas son las que están pendientes de decisión, en las que yo sí soy denunciante, como son Otesur y los sauces, que es la utilización de dos sociedades de la familia. A Kirchner, que para que sirvieran como pantalla y encubrir los delitos de corrupción. Kirchner eh, Resolución del juez eh, ya fue apelada por la Asociación Civil Bases Republicanas. Creo que, que son la primera persona que lo sabe porque este acaba de ingresar el escrito hace, hace, un, hace un ratito a, en, a través del sistema eh, electrónico que tiene el por judicial, pero ya está, uh -huh. está esta resolución se va se va a apelar. Primero la resolución de, de, de negar a la Asociación Civil Bases Republicanas como querellante en la causa, que creo que fue este, un error, y después eh, lo que se va a apelar es el sobreseimiento ¿no? de, eh, de Cristina Kirchner. Es muy probable que el juez Casanelo rechace ambas cosas porque hace años que su intención es que esto se cierre eh, y, y se termine eh, la, su responsabilidad de investigar a, a Cristina Kirchner, pero bueno, eh, se irá a la Cámara Federal para ver qué es lo que la Cámara decide al respecto. Bueno, de esta manera escuchábamos así a Mariano Federici que dice que hace años el juez Casanelo tiene la intención de que esto se cierre y se termine. Pero a todo esta resolución del juez ya fue apelada por la asociación civil Bases Republicanas en torno a esta causa. Bueno, muy bien, bien. Lo decía este Ernesto. Estamos en el tramo este, final ya de esta contienda que eh, si no sucede algo con la justicia hoy se va a dar este, el próximo 11 de junio. No creo que pase. Yo creo que va se va, se va a votar acá en, en este. No te mires las medias cuando presenté al candidato, me dijeron ahí. Pero no es que me miro, me acomodo. Este, decía que el tiempo es de descuento y, este, y muchas cosas más. ¿Cómo estás, Milba? Milba Albarracín, candidata a concejal en la contienda juntos por el cambio. Bienvenida. Muchas gracias Adrián por la invitación. Bueno, hola a todo el piso, hola a toda la audiencia que nos está viendo del otro lado. Muy contenta de estar aquí. Muy bueno, te agradezco mucho. Me imagino que en este tramo este, final, pero para empezar de alguna manera, llena de visitas que nacionales que vinieron y que tienen previsto venir esta semana, ¿no? Contame un poco, porque bueno. te vi con María Eugenia Vidal por ahí. Sí, sí, por supuesto. Bueno, toda la semana... Pasada recibimos la visita de Mauricio Magri, una figura, por supuesto, muy importante líder de, de Juntos por el Cambio. Eh, también recibimos la visita de María Eugenia Vidal, quien, bueno, eh, vinieron a apoyar la fórmula a la gobernación, Roberto Sánchez, Germán Alfaro. Y, bueno, muy contentos también de recibir el apoyo de ellos, por supuesto. Mm. Eh, es el Pro Nacional, sí. este, bastión más importante, apoyando a la lista del Pro... Local, ¿no? local. De la 8.33. Muy bien. Está previsto que vengan Burry y Larreta esta semana ya, ¿no? Bueno, te comento un poquito. Sí. El día de hoy tenemos la visita de Patricia, Patricia Bullrich, sí, quien va a estar visitando. En horas de la tarde va a estar acompañándonos en la, en la peatonal. Sí. Este, bueno, para compartir con toda la, la gente, siempre tan cercana a la comunidad, a la gente a donde va. Así que la vamos a estar recibiendo ahí en la peatonal a las 5 de la tarde, la Mendoza y eh, Maipú. Bien. No, perdón. En la Muñecas y Mendoza. Muñeca y Mendoza. Misma esquina, sí. Misma esquina, Muñeca y Mendoza, plena peatonal, ¿no es cierto? Plena peatonal, ahí donde estamos siempre escuchando a la gente. Y la bueno, gente que tenemos... se quiera sumar, ¿a qué hora puede hacerlo? A las 5 de la tarde. 5, 17 sí, sí, horas. Sí, sí, a las 17. Y el jueves cierra La Reta, ¿no? Y el jueves viene Horacio, sí, ah. viene Horacio Rodríguez Larreta, también a acompañar sí. a la fórmula de, de Roberto Sánchez y Germán Alfaro, de Juntos por el Cambio. Y también, ¿quién va a estar acompañando? Por supuesto como bastión del PRO, una dirigencia muy importante de, de todo lo que es el PRO nacional, acompañando a la 833, a toda la lista de, del PRO provincial, ¿no? Mm, muy bien. Tengo una, una este, pregunta, haciendo de cuenta que yo soy un ciudadano común y corriente, que lo soy. ¿Por qué la gente tiene que votar juntos por el cambio? ¿O bueno, la gente tiene que votar acá? La gente tiene que votar a Juntos por el Cambio porque es la única alternativa. La alternativa que tiene el cambio para Tucumán, eh, tenemos, a ver, en Tucumán la gente está cansada. Diez, de cada diez tucumanos, siete quieren el cambio en Tucumán. Somos la alternativa porque estamos cansados de este gobierno que trajo pobreza que trajo abandono a la provincia de Tucumán. Tucumán necesita cambiar y es de la mano de Roberto y de Germán. Ahora, este, ¿cómo ha caído eso? Estamos votando el próximo domingo, si la justicia no, no decide lo contrario, porque justamente se han pospuesto las elecciones. ¿Cómo ha llegado, cómo le ha llegado, cómo te ha llegado a vos la salida, esa la renuncia de Mansur que ha sido frenado por la justicia? Bueno, a ver. Eh, a mí me parece que ha ocurrido con, e, con esto de la Corte Suprema de Justicia una lluvia de republicanismo y democracia para Tucumán ante tanta sequía institucional. Mm. Y lo que ha pasado y lo que, lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia Nacional es poner un stop a, y parar la mano a quienes querían y pretendían eternizarse en el poder de Tucumán, eh, que es el mansurismo, el jaldismo, que son los mismos de siempre, eh, que nos gobiernan hace 30 años y nos querían y nos pretenden eh, proponer eh, bueno, la pobreza y todo lo que venimos sufriendo en Tucumán. Así que lo que hizo la Corte Suprema de Justicia Nacional es poner un parate. La Corte Suprema de Justicia Provincial... A ver, que se origina con el alperovichismo, que se origina con el mansurismo en Tucumán. Les dio lo que hay para que esto se siga, para que siga, para que continúen. Pero hoy nos encontramos ante un momento histórico en Tucumán. Hoy podemos generar y los tucumanos pueden elegir el cambio. Y el cambio, en, este, en esta instancia, el poder lo tienen los tucumanos. Votar a... A otra alternativa es votar a Jaldo. Ahora, Ese es el mensaje que nosotros queremos que la sociedad pueda escucharnos y pueda entender. Bueno, ahora el oficialismo ha tomado esta retirada de, de Mansur y el ingreso de Acevedo como una oxigenación. ¿Crees que esta nueva fórmula lo favorece al oficialismo, digo, este, Jaldo Acevedo? <laughs> a ver. Se pasaron la provincia y se pasan la provincia de mano en mano. Mm. Lo hizo Alperovic. ¿Cuántos años en el poder se la pasó a Mansur? Mansur se la pasó a Jaldó. Y es el mismo Kirchnerismo. Es la política del fracaso. Fracasó en Tucumán. Ha llevado a índices de pobreza y desocupación enormes en la provincia. La falta de infraestructura, la falta de seguridad. Hemos tenido... Ahora el fin de semana, un fin de semana durísimo, muertos por inseguridad. Entonces estos hechos, la gente, la sociedad realmente está cansada. Realmente ya no se conforma con usan las instituciones para generar clientelismo. Tenemos que decir basta, basta al mismo gobierno de fracaso, que es lo mismo, es el kirchnerismo, el mismo kirchnerismo y el mismo modelo que viene y que es Alberto Fernández, que es el kirchnerismo nacional a lo local. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? Si sí, ahora termina este modelo en el país y también va a terminar este fin de semana en Tucumán. ¿Lo ves, eh, lo ves ya, este, junto por el cambio, eh, en el gobierno? ¿Te lo estás imaginando? ¿Crees que van a, van a triunfar? Absolutamente va a triunfar, absolutamente va a triunfar, estoy segura de eso, porque la sociedad está harta, porque está cansada y porque la gente ya no les cree. Todos los días nos toca escuchar a la gente, nos toca escuchar a los vecinos y lo que escuchamos es el hartazgo de la sociedad que ya no les cree nada, que ya se hartaron de este modelo, de este modelo de mentira, de este modelo de fracaso, basta. Basta, y los tucumanos yo creo que las urnas van a, van a decir basta con el voto, que es la única alternativa juntos por el cambio en Tucumán. Entonces, eh, la gente, y este mensaje es el que nosotros profundizamos, que el poder está en la gente. El poder para cambiar la realidad de Tucumán está solo en los tucumanos. Milva, muchas gracias por haber venido y bueno, éxitos el próximo domingo. Bueno, yo te agradezco muchísimas gracias, muchas muchas gracias a vos y pedimos, por supuesto, a la gente que nos acompañe. ¿no? Ahí Charly. está la cámara, podé bueno. hablarle a la gente. Tranquila, bueno. yo no me ofendo si no me mira. <laughs> bueno, el cambio para todos los tucumanos está en nuestras manos, está en tus manos. Nosotros pedimos que nos acompañes con tu voto, el voto de la lista 388 de la lista del cambio, de la lista que viene y acompaña el bastión del PRO a esta lista, la lista del PRO, la lista del cambio, la lista que, que vamos juntos con Germán Alfaro, vamos juntos con Beatriz Ávila en la capital. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes por la invitación, apóyenos, somos gente honesta, este, gente que, que quiere el cambio para Tucumán. Así que le pedimos que nos acompañen a la lista 833 junto a Roberto Ávila, la capital, como legislador, Secunda Gabriela Coronel, nos, este, eh, me acompaña, bueno, yo acompaño a Rolo Argañarás, somos un, un equipo, término, yo estoy en un segundo término acompañándolo, sí, a Rolo. Así que, bueno, muy contenta y muy agradecida por esta oportunidad y, y muchas gracias a, a toda la a todos ustedes y a toda la gente que está del otro lado. Bueno, gracias por haber venido. Muchas gracias. Ahí está, ¿no? Candidata a concejal segundo término junto eh, por el cambio en una contienda electoral que está a la vuelta de la esquina, el próximo eh, domingo. Cambiamos de tema, eh, hablamos de los jubilados, hablamos de ellos, la jubilada, y hablamos de un tema muy importante que les viene bien. Sí, lo anunciábamos la semana pasada, ¿no? La entrega de los boletos gratuitos para los jubilados de la provincia de Tucumán. Comenzaron a entregarlos según la numeración de su documento nacional de identidad la semana pasada. Esta entrega de documentos culminó en el día de ayer. Sin embargo, el secretario de Transporte, Vicente Nicastro, anunció que en el día de hoy y mañana van a continuar entregando aquellos documentos. Que no han eh, aquellos, perdón, eh, boletos que no han sido retirados por alguna cuestión personal o particular de los jubilados. De esta manera lo explica el secretario de Transporte, decíamos, eh, Nicastro. Hoy estamos eh, culminando la distribución de los boletos, este, en este caso, de quienes tienen DNI terminados en 8 y 9. De manera que con esto estamos complementando el, el, el programa de entrega. Eh, prácticamente de todos, de acuerdo a lo que fue anunciado. Ahora bien, eh, sabemos que hay eh, numerosas personas que, por diversas razones, no han podido eh, llegarse por el, por el complejo a retirar los boletos el día que correspondía de acuerdo eh, a la terminación de su DNI. Entonces, para ello vamos a habilitar eh, los días de mañana y pasado eh, para que puedan retirar, y de ahí, en este caso ya sí, cualquier sea el, el DNI, ya no vamos a hacer entonces distingo eh, por el número, sino que todos aquellos que no hayan podido retirar su boleto hasta el día de hoy pueden hacerlo este, las próximas 20, eh, 48 horas. Estamos habilitando precisamente también los días de mañana y pasado para que aquellos que no han podido inscribirse en su momento pueden eh, hacerlo ya sea este, concurriendo en el complejo o eh, a partir de, este, también de mañana va a quedar habilitada la página para, eh, para que se pueda hacer también el trámite eh, de manera eh, online. Se está haciendo entrega en cada uno de los municipios y comunas de acuerdo a los, eh, eh, lo que se organiza en cada uno de esos municipios. Este, eso ya forma parte, digamos, de otro esquema de distribución que lo lleva adelante el Ministerio del Interior y, como le digo, de acuerdo a este, cada municipio y cada comuna, lo va distribuyendo en función de su este, propia organización. Vicente Nicastro, secretario de Transporte, anunciando la entrega de los boletos gratuitos a los jubilados en el día de hoy y mañana para aquellos que no han podido retirarlos la semana pasada. Bueno, muy bien, Mariela, gracias. Avanzamos nosotros, hablamos de Juntos por el Cambio, pero allá, que está complicada la cosa. Así es, Adrián. Bueno, usted lo anticipaba en su editorial, eh, decía <laughs> esta situación prácticamente de implosión que está viviendo Juntos por el Cambio a nivel nacional. Y uno de los puntos este, que terminó con esa reunión que se había organizado para el día de ayer fue justamente la presencia de Luis Juez. Luis Juez dijo, no vamos a tolerar una incorporación que confunda al electorado. Bueno, brevemente, mire, la reunión de los presidentes de las fuerzas fundadoras de Juntos por el Cambio, en la que se iba a discutir la ampliación de la alianza con la incorporación del gobernador peronista de Córdoba, Juan Esquieretti, terminó, lamentablemente, de mala manera, podemos decir, sin acuerdo y con el jefe del radicalismo Gerardo Morales, acusando a Patricia Bullrich de haberle montado un piquete en la puerta del Comité Nacional de la UCR, sede del fallido encuentro. La reunión terminó de manera prematura, usted lo decía, Adrián, durante ocho minutos. Así ocho es. minutos, ocho la reunión, minutos. ¿eh? con la decisión de pasar a un cuarto intermedio sin fecha de reanudación. A poco de iniciarse y cuando ni siquiera se había puesto sobre la mesa la cuestión de Schiaretti. Ahora, la primera piedra de la discordia fue el rechazo del presidente del PRO, el diputado nacional Federico Angelini, sí. a la posibilidad de que el liberal José Luis Espert se sumara a Juntos por el Cambio, impulsada por los otros jefes partidarios reunidos en la sede radical. Morales, Maximiliano Ferraro, de la coalición cívica y el peronista Miguel Ángel Picheto de Encuentro Republicano Federal. Luego se presentó de forma inspectiva, podemos decir, el senador por Córdoba y candidato a gobernador Luis Juez, que manifestaba como insólita la idea de incorporar a Eschiaretti. Eh, le voy a pedir, señor director, por favor, las palabras de eh, Luis Juez. Respecto... Hay que mirar no el interior No se puede mirar el interior desde el puerto, el interior hay que preguntarle a los dirigentes del interior, así que eh, nosotros hemos hecho un terrible esfuerzo después de 24 años para estar todos juntos, para dar una pelea, para enfrentar un aparato que lleva casi un cuarto de siglo gobernando la provincia de Córdoba, y la verdad que nos perjudica, nos lastima, nos agravia, nos ofende, nos desorienta, confunde al el electorado, así que no, no, no encontramos una explicación. pocos días de la elección en Córdoba, ¿no es cierto?, y aparte, estamos votando y la gente se está sacando de encima un montón de cosas. Ayer hemos ganado un montón de comunes y municipios que hacía 30 años, 30 años que estaban gobernados por los mismos tipos. Así que, que... bueno, he venido a plantear eso. He venido a defender como corresponde. He venido, he venido a defender lo que nos costó muchísimo tiempo conseguir en Córdoba, que es la unidad de la oposición. He venido a defender nuestras convicciones. He venido a, a plantear con claridad que no necesitamos que nos interpreten desde acá lo que queremos hacer en Córdoba. ¿Te puede claro, o... por el no, cambio, no, ¿por no, yo siento que, que, que en política no vale todo. Se puede ganar y perder. Yo tengo más derrotas que triunfo. A mí las derrotas no me hicieron un inservible ni los triunfos me llenaron de vanidad. Pero no, lo que no se puede hacer es cualquier cosa. ¿Sí? No, Están pocos días del cierre de listas, el 14 para las alianzas. Este, si no hay unanimidad de todos los socios junto con el cambio, esto no puede funcionar. No, no sé, no sé, esa es una decisión que deberán tomar acá. Yo simplemente vengo a transmitirle como candidato a gobernador de nuestro espacio político que es junto por el cambio. Que... Bueno, así decía Luis Juez, en política no vale todo. Y en cierta manera eh, hay que interpretar, digamos, la visión de Luis Juez porque él es candidato a gobernador por Córdoba, enfrentando justamente a Eschiaretti o a quien designe Eschiaretti, que es el, el candidato Martín Yarjora, es el candidato a, a gobernador no, bendecido, digamos, por Eschiaretti este, claro. eh, en Córdoba. Ahora bien, en gran parte tiene razón, Córdoba, o sea, en es, Córdoba, una Córdoba provincia, es contra. Claro, exactamente, Adrián, y acá y lo decía Walter, socio. lo decía, claro, Walter lo decía, estamos hablando de una provincia que se enorgullece de denominarse Anticá, ¿no es cierto? Toda ¿Dónde? la vida, bueno. Eh, ha sido uno de los responsables, Córdoba, de la pérdida de la contienda en el 2015 de Cristina Fernández. -Gliel. Exactamente, sí, exactamente. Ha sido uno de los sí, sí, sí. responsables, porque es una, una de las provincias más importantes en cuanto a captación claro. y capacidad de voto. Es sí. el segundo electorado en el caudal segundo. de votos, digamos, a nivel país. Así es. Entonces, ¿cuál es la situación más complicada, digamos, que se le pone al verdadero Juntos por el Cambio, que es el de Luis Juez en Córdoba? Le pone la disputa por la gobernación en jaque directamente. Porque Juan Schiaretti también puede presentar en su provincia y decir, yo también pertenezco a Juntos por el Cambio. Y puede ser jaque mate para juez, ¿no? Jaque mate claro. para juez. Porque tener el poder del aparato estatal de, de Schiaretti. Exactamente. No es lo mismo, vos viste, cuando el padrino es el gobernador. Claro. Claro. Este, ya en una próxima salida vamos a ver incluso la respuesta de Rodríguez Larreta. Porque lamentablemente, como sucede en la política nacional, Adrián, la apuesta se sigue redoblando, ¿eh? Bueno, vamos a seguir hablando del tema que es una polémica, tema de tapa de diario en la jornada de hoy, ¿eh? realmente. Bueno, eh, ¿qué pasa en tanto en San Juan? Presta atención lo que pasa en San Juan. ¿Por qué San Juan? Ha pasado algo parecido, que a Tucumán se ha frenado la contienda, se lo ha frenado al candidato... Pero, pero, pero fíjate lo que explica Walter. Y sí, porque de alguna manera lo frenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le prohibió. Walter, sí, le puede ser. ser. No sé le, le prohibió en sí a Sergio Uñac presentarse nuevamente una postulación dentro de la candidatura a gobernador. Bueno, esto permitió de alguna manera también que depusiera, de alguna forma u otra, Sergio Uñac, depusiera su presentación también como candidato y tuviera que colocar su delfín, delfín digo político porque así lo denominan, lo puso a su hermano, a su hermano Rubén Uñac, que obviamente en esta postulación anoche se hizo el lanzamiento ya de los candidatos a gobernador y a vicegobernador en la provincia de San Juan. Y lo va a encabezar José Rubén Uñac, tiene 59 años y es un abogado y senador nacional del Partido Justicialista en la provincia de San Juan. Así que comenzó su militancia en el peronismo allá por el año 1990. Pero lo van a contar en detalles, cómo es la postura que tiene Sergio Uñac en torno a lo que ha sucedido eh, por esto que le ha planteado la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también la postulación ahora de Rubén Uñac. De manera insólita, escuche bien y preste atención. 800.000 Sanjuaninos y Sanjuaninas no pueden ser anulados por un grupo de jueces y de dirigentes opositores tomando decisiones a 1.200 kilómetros de nuestra querida provincia. Hoy comienza una nueva etapa, soy consciente, seamos todos conscientes así. Hoy comienza una nueva etapa en la provincia de San Juan. Los convoco a seguir trabajando con más fuerza que nunca a poner el cuerpo, la cabeza y el corazón para defender lo nuestro. Con el proyecto de Sergio empezamos hace eh, muchos años, ¿no? Muchos. Y éramos dos boludos nomás. Era él y yo que lo, yo que lo seguía. El boludo más grande, pero lo seguía. Y, y miren dónde llegamos, dónde llegó Sergio. Como las circunstancias de la vida me, me ponen hoy acá, en este lugar y en este momento. No le voy a sacar el culo a la jerenga. El... Bueno, ahí está lo que dijo precisamente en este tramo de presentación que tuvo anoche, dentro de lo que fue ya la postulación de Rubén Uñac. Ahora será el candidato a gobernador en la provincia de San Juan, representando al Partido Justicialista en esta oportunidad. Qué buen primer bloque ¿eh? de todo, de todo. Y encima las últimas de, de, de la contienda de, de San Juan, impresionante y toda la información, por supuesto, que tuvimos. Por supuesto, se dice. Abrimos la ventana, abrimos la ventana, viví la mañana en buen día, América. Tenemos para contarte unas cositas, porque he hecho un techito ahí ¿Ah? en mi casa. Esto, me salió caro el techo, sí. pero un techo hermoso porque le estaba dando el agua mucho y el, el sol. A mi jeep, mi camioneta, este, y no la podía dejar a la intemperie. Fíjate cómo está el clima ya que está en la cámaras claro. He hecho un techito hermoso, después te cuento cuánto me ha salido. Antigranizo. ¿Ah? ¿No? Antigranizo. Ah, claro, porque, antigranizo, porque... Este, le he encargado a, a, a mi secretario ah, mira. que llame a licitación. Sí, claro. Bueno, hicimos después alguna baja. Pero la cuestión es que el techo está. Dale, sí, contá. Bueno, 14 grados tenemos de temperatura, niebla en algunos sectores de nuestra provincia, sí se puede observar así tanto lo que es el ingreso también al Gran San Miguel de Tucumán. 14 grados de temperatura a esta hora de la mañana, se no dice que, que hambre, bueno. el solcito va a aparecer aproximadamente a después de las 10 esto. de la mañana. 23 grados de máxima dice para el día de hoy. Mañana dice una mínima de 15, una máxima de 24 con cielo algo parcialmente nublado. El próximo jueves, fíjate vos, 15 de mínima, 26 grados de máxima soledad. Sí. Bueno, y el viernes no, si... iguales características. El sábado podría llover, bueno, si te preocupa quiero. lo del sábado, el sábado podría llover hay una mínima de... Perdona, milenio, la pasa. pregunta esta que te hago, esta semana, de, a partir, eh, este, sacando el día de hoy, ¿va a haber agüita? Perdón, Posiblemente el sábado. No, posible. no, pero esta semana está no, mal no, Lo que no, pasa no. es que yo la tomo la vez de la semana tal bien y está no, no, el domingo. Es, el domingo, en sí. Sí. es por claro. el tema de la Sí, rica. por eso te estoy diciendo. No. En una de esas capaz que tenés... Todo bárbaro hasta acá. <laughs> o sea que... Puede que haya, ¿eh? es un Bien. pronóstico de muy lejano, un 40% aproximadamente. Y ya el domingo, frío, mínima de 10, máxima de 20, con cielo mayormente nublado, así van a estar las condiciones climáticas. Ya sabe la gente que estamos en las redes sociales de qué manera. Ahí nos encuentras como arroba BDatu, que en Twitter está con todas las noticias, las informaciones al momento. Lo propio también pasa en el Face con las informaciones y registros de lo último que está pasando, y también en Instagram. Así que siempre se mantiene bien informado aquí en la mañana, en Buen Día América, Tucumán. 49 minutos han pasado de las 7, esto es Buen Día América, sí señor, vamos con el corte, así como dice Dugan, ya volvemos. Estamos al aire, y bueno, y no me dice nada. Ah, ¿sabés por qué no lo escucho al director? Porque si vos no tenés puesto esto, no funciona. Y está mal eso. Seguramente ahí está, estuvo. Eh, el director, dos minutos o tres, tres minutos han pasado a las 8 de la mañana. Aire, aire, me decía, desesperado. Lo que pasa es que estamos con una polémica muy grande. Acá en el. ¿Para qué lo vamos a mentir en el equipo? Algunos queremos que ingrese Chiaretti. Y otros no. Pero bueno, acá tiene la última este, palabra Ernesto. Bueno, y yo tampoco, Adrián, acá no, no me voy a, a poner de ninguno de los dos lados de esa grieta interna de Juntos por el Cambio, pero bueno, claro, la respuesta de Rodríguez Larreta, después de que, de que Luis Juez ayer prácticamente fuera el detonante de la finalización prematura de, esa, de ese encuentro, podemos decir, claro, la respuesta de Horacio Rodríguez Larreta tenía que llegar. Y dijo, la, bueno, la política argentina está en llamas tras el pedido de Horacio Rodríguez Larreta de incorporar a Juan Esquerete a las filas de Juntos por el Cambio. Al respecto, Luis Juez fue tajante y aseguró que la adhesión es un disparate. Sin embargo, el precandidato a presidente volvió a reforzar su pedido, es decir, redobló la apuesta, podemos decir. Estoy convencido, dijo Rodríguez Larreta, de que tenemos que estar juntos para ganarle al kirchnerismo y con eso poder mejorar la educación en la Argentina y recuperar la seguridad. Yo trabajo en la unidad y creo en eso, reafirmó este Rodríguez Larreta en, di en diálogo en un programa televisivo anoche. Si bien sostuvo la necesidad de unir al gobernador de Córdoba, separó las elecciones eh, nacionales de las provinciales y sostuvo él que son cosas diferentes. Vamos a escuchar, por favor, le voy a pedir, señor director, las palabras de Horacio Rodríguez Larreta. Sí, sí, bueno, como, toda, como todo momento de, de, de campaña, de definiciones, hay intensidad, discusiones, pero yo estoy convencido de que nosotros tenemos que estar juntos, eso no hay ninguna duda, tenemos que estar juntos para ganarle al kirchnerismo y con eso poder mejorar la educación en la Argentina, juntos para ganarle al kirchnerismo y, y recuperar la seguridad de los argentinos, vamos a estar juntos, yo trabajo por la unidad, creo en eso, y voy a seguir trabajando en esa línea. Pero Horacio Juez acaba de decir que también tiene que estar junto para ganarle al esquiaretismo. A ver, una cosa es lo provincial y otra cosa es lo nacional. En lo provincial yo apoyo a Luis Juez. Creo que fui el dirigente nacional que más veces fui a acompañarlo a Luis en campaña. Fui tres veces en las últimas dos o tres semanas. Tuve con él en Calamuchita, tuve en Villa General Belgrano, en Córdoba Capital. Y voy a seguir apoyándolo. Es la mejor alternativa para Córdoba. Luis Juez, con Marcos Carazo, con Rodrigo de Loredo como candidato a intendente. Yo no tengo ninguna duda. Lo digo hoy, lo dije cuando fui a acompañarlo en el lanzamiento de la fórmula. Estuvimos juntos en la Bolsa de Comercio de Córdoba, hará dos semanas también. Y lo sigo sosteniendo. Yo creo eso. Y el PRO está trabajando en Córdoba para apoyarlo a Luis. Pero, pero... pero eso, no quita, eso no quita que a nivel nacional no querramos sumar. Bueno, así se expresaba Rodríguez Larreta. ¿Qué es lo que pasa? Que internamente se, eh, se constituyó una grieta. ¿En qué sentido? En que algunos acusan a otros de decir, voy a sumar votos peronistas porque me convienen, porque soy de este, origen o de raigambre, podemos decir, peronista, y a, a la vez están los que están en la vereda del frente, de, podemos decir, los halcones, como bien lo decía usted, Adrián, que son los antiperonistas, podemos decir, y también. Cuando va a entrar uno de los socios, cuando se va a incorporar, una, se va a ampliar, podemos decir, juntos por el cambio, empiezan a merituar, a ver, este me conviene, no me conviene, bueno, ahí está esa grieta y lamentablemente no se está viendo que a, a muy pocos días viene el cierre de eh, los términos, los términos este, para constitución de alianzas y constitución de listas. Así es, el próximo 14, constitución de lista, constitución de alianza, 14 de, de junio. Roberto Sánchez hace muy poco, el candidato acá a gobernador de Juntos por el Cambio, habló y dijo que este, algún sector político utilizaba determinados punteros o referentes para entregar droga a cambio de voto. Sí, dentro del contexto. Ah, perdón. Rodolfo Gili, presidente del Colegio de, de Abogados, lo que ha hecho es este, justamente decir que eh, le dé explicaciones. ¿Qué hizo Roberto Sánchez? Duplicó la apuesta y ha hecho una denuncia en la justicia ante el avance de una institución en total desacuerdo con Gili, como es el Colegio de Abogados. Y cuando van pasando los días vos podés entender por qué Roberto Sánchez hace esta presentación. Fíjate vos, Adrián, que dentro del contexto de lo que vas a, estás planteando, la droga, el hay, la droga es el pan nuestro de cada día. Hay kioscos, o sea, si hay kioscos, los denominados así eh, eh, dentro de la jerga policial, denominados quioscos, es porque están haciendo una provisión del de narcomenudeo, del narcotráfico que sigue circulando en la provincia. Y en este sentido... Eh, más allá del trabajo que vienen realizando con investigaciones por parte de la policía, que es su labor dentro de este contexto, realizaron allanamientos en esta zona precisamente que es eh, la del barrio 11 de marzo. Allí se obtuvo importantes novedades, lo dice el comisario Ariel Santillán. Eh, estamos ubicados en la calle Magallanes 2252, un domicilio que ha sido metido durante un mes. Se ha trabajado conjuntamente con la UFINAR. En El día de la fecha, se, a través del Centro Judicial Capital, del Colegio de Jueces y Juezas de, de dicho centro, se ha, se ha oficiado el allanamiento de este domicilio, donde dio su, dio su fruto ese medio de investigación por parte del personal de la Dijedro Capital. Se secuestró aproximadamente 684 dosis, 214 mil pesos, elementos que son de importancia para la investigación y también siete celulares que van a ser eh, utilizados por la UFINAR. Eh, están en tres personas. Tan demorada y ya conforme lo ordenado por la por la UFINAR va a quedar una femenina va a quedar con, por el tema de narco de. Y en toda la provincia se ha trabajado de acuerdo a lo, a lo ordenado por el comando superior de la institución, en el sur, en el norte, en la este y en la oeste. Eso es lo que ha mandado la directiva el señor Gobernador, a través del ministro de Seguridad y por supuesto el señor jefe y su jefe de, de policía nos ha dado la directiva y en base a eso se está trabajando. Bueno, lo decía el propio comisario mayor Ariel Santillano en este sentido sobre el decomiso que han realizado en este allanamiento en el denominado kiosco de venta de drogas porque se desbarató allí también un comercio de drogas celulares se han este, decomisado en la oportunidad la importante cantidad de dosis que son aproximadamente 600 dosis de drogas estamos hablando ya listas para ser distribuidas y las que se habrán distribuido anteriormente a lo que sería este procedimiento, no me imagino que pudo haber sido mucho más. Bueno, esto fue el contexto de la investigación, los resultados que han sido concretos en este allanamiento y operativo que realizó la policía de Tucumán. Bueno, muchas veces decimos que el problema de nuestro país y de nuestra provincia es el problema político y de ahí baja todo. Y también decimos que muchas veces un sector de la política vive en un mundo totalmente distinto al de la gente, en una provincia donde el 50% de los tucumanos es pobre. Fijate el documento este que vamos a poner este, al aire para que hablemos de un costoso techo que pusieron en la legislatura de Tucumán. Costó más de 42 millones de pesos cubrir la legislatura del estacionamiento, el estacionamiento de la legislatura del vicegobernador Osvaldo Jaldo. La instalación de una estructura antigranizo generó, por supuesto, mucho revuelo. ¿Ahí qué pasó? No sé si se acuerdan, se habían talado más de 12 árboles. Sí, y... sí nos acordamos que las asociaciones defensoras del medio ambiente y de los, la sociedad del árbol, amigos del árbol sí. salió al cruce justamente por, por haber este, sacado estos la ejemplares en un una institución sí. pública que es, supuestamente es de todos los tucumanos. Sin ¿no? pedir este, ninguna sugerencia. Autorización. Respecto... No, claro. Bueno, ha pasado, sí. bueno. Ese problema comenzó a gestarse de esa manera. Bueno, más de 42 millones de pesos costaron los trabajos que se realizaron para cubrir la playa de estacionamiento de la legislatura para que el tutú de este, la legislatura provincial o los tutúes no eh, sufran eh, las consecuencias. La obra generó un fuerte revuelo en la sociedad, justamente por lo que destacaba Mariela y el piso acá. 12 árboles talados sanos. Para poder ejecutar el proyecto y proteger el auto de los señores y las señoras las legisladoras. El Tribunal de Cuentas, ¿qué hizo? Le sí. dio el visto bueno, claro. para no perder la costumbre, al certificado final de cierre de cuentas que presentó la Cámara por la obra de cubierta de protección antigranizo para la playa de estacionamiento del edificio de la legislatura, que les recuerdo está ubicado. En Muñecas 951, para que vean cómo algunos políticos viven de una manera y el pueblo de otra. ¿eh? Pan y circo, decían en la antigua Roma. Allí se montaron estructuras de hierro con lonas micro-perforadas de alta calidad para resguardar alrededor de 60 vehículos que hasta el año pasado, pobres, quedaban a la intemperie. A través del acuerdo que ahí está, 2338, la institución que encabezan Miguel Terraf, Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci, que acá lo denunció Enrique Pericone, no sé si se acuerda con usted Ernesto, resolvió no formular observaciones al decreto 0133-P barra 2023, dictado el 15 de mayo por el presidente subrogante para dar concluida la relación contractual con la empresa Fatum Construcción Industriales SRL. En dicho instrumento se precisó que se pagaron dos certificados de obra por un total de 33.580.627 pesos y una tercera boleta por la redeterminación definitiva de 8.611.077 pesos. El importe neto abonado fue de 42.191.704 pesos según lo que se le ha presentado al Tribunal de Cuentas. Revuelo y costo político por un estacionamiento de la legislatura para que no se hagan agujeritos en los autos de los legisladores si es que llueve. Y por el, el tema de los árboles, Adrián, vos sabés que tras talar, eran 12 árboles que había en ese lugar, en ese estacionamiento, la legislatura tuvo que aprobar la adición a la ley que es denominada Ley de Inversiones Forestales. Así que es una norma a nivel nacional que fije un régimen de promoción de las inversiones que se efectúen no, después... en nuevos emprendimientos forestales. Así que, de acuerdo a lo que se dio a conocer en este sentido, es lo que se informó un legislador que en reforestaran el estacionamiento y las críticas de la tala de estos 12 árboles por parte de defensores del arbolado y especialistas, pues es que resonó mucho en la sesión de la legislatura en su oportunidad, eh, eran los amigos del árbol, como decía Mariela, amigos de la sociedad, amigos del árbol, que había calificado de arboricidio. La destrucción de los ejemplares que estaban en el estacionamiento, recordemos, del Palacio Legislativo. Y según lo que trascendió también en el recinto, estaba previsto que en el debate legislativo eh, se llevara a cabo un cuarto intermedio y bueno, para tratar precisamente este tema eh, dieron inicio formal a las obras del estacionamiento que apuntaban a proteger los vehículos de los legisladores ante casos que sucedieran a la intemperie. Bueno, ahí está, ¿no? 42 millones de pesos lo que ha costado el techito de la legislatura ¿eh? en la provincia de Tucumán. Evidentemente, se de toda la crisis y todo. Porque sí, digo, si, si duda sobraba duda. ese dinero, porque evidentemente no hace falta ponerlo en, en, en acción social ni nada en este momento en la, en la, en la provincia. ¿puedo claro, decir? por supuesto, ¿Eh? con toda la pobreza que hay, con la indigencia y la situación que está atravesando este, la provincia de Tucumán. A eso hablamos, como decimos, cuando decimos que un sector de la política... Vive de un modo y la gente del otro. Más del 50% de los argentinos pobres. 6 de cada 10 niños, de los tucumanos pobres. 6 de cada 10 niños son pobres en Tucumán. Y ahí está. Techito de la legislatura. Si puedo y tengo tiempo, me presento a candidato, a legislador. No sé si tendré tiempo de hacer los votos, todo eso. ¿Vos crees que no? ¿Ah? ¿Sí? Porque me encantaría tener bajo techo mi auto, Lo está eh, hace años eh, sin techo. Pero bueno, ¿qué va a ser? Así estamos, ¿no? así nos va una chanza en el medio de tanta vergüenza. 16 minutos han pasado las 8 de la mañana, vamos con vos Mariela, ahora sí. Mientras usted presenta su candidatura, yo le digo que acá tenemos un candidato a legislador justamente por Juntos por el Cambio, Lista 58. Hablamos del director municipal de arquitectura, Adriana Maya, a quien le damos la bienvenida. Buen día, bien? director. Muchas gracias por estar acá. No, bueno, y para, para, para no salir de, 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 del hilo de que mm. estábamos presentando hace un momento, ¿no? ¿Qué piensa esto? Además es eh, ingeniero usted, ¿no? 42 sí. millones de pesos para techar el estacionamiento de la legislatura. ¿Cuál es su posición? Y una vergüenza total. ¿Cómo administran los fondos públicos y mm. qué destino de, le dan? Y o sea, ¿cómo fijan las prioridades? Eh, que necesita la provincia y eh, cómo fijan esas prioridades, cómo fijan el presupuesto y la administración que tienen. Uh -huh. Totalmente va fuera de sintonía de, de la realidad de Tucumán hoy en día, uh -huh. donde tenemos la primera necesidad básica en cuanto a obra pública, te hablo, de lo que es la infraestructura sanitaria, la SAT, cloaca y agua. Uh -huh. En la ciudad, como en la provincia y también en la misma ciudad de San Miguel de Tucumán, que nos toca a nosotros recorrer a diario los diferentes barrios, hay, hay lugares que no tienen acceso al agua potable. Hoy en día hay lugares que no tienen acceso al agua potable. Y esta gente gasta más de 40 millones de pesos en un estacionamiento. Bueno, y las estadísticas hablan por sí solas, ¿no? Seis niños... De 10 son pobres acá en la provincia de Tucumán. Exactamente, por eso te digo, en materia de obra no hay una inversión y no hay un destino real a donde es necesario claro. ubicar los fondos. Y la pobreza que nosotros tenemos en la provincia es tremenda. Eh, lo comentaba este, hace rato en otro medio de comunicación, es muy triste. Nosotros nos reunimos a diario con diferentes vecinos en diferentes barrios, pero es muy triste la realidad, el nivel de pobreza que hay. Este, la gente está pidiendo mercadería, leche, uh -huh. quiere cambiar indudablemente, quiere uh -huh. cambiar porque ve que no hay una salida. Pero hoy en día la pobreza que tiene el tucumano es tremenda, porque uh -huh. no hay trabajo, no hay generación de trabajo digno. La gente se uh -huh. cansó ya de los planes, los uh -huh. planes no es una salida, es un paliativo, pero no, no llega ni a cubrir lo mínimo necesario básico para una familia. Y ante esta falencia que usted está planteando, eh, ¿qué considera que es la prioridad del gobierno actual? Y la verdad, que no sé cuál es su prioridad del gobierno actual porque no la vemos, no la vemos política de Estado reales que, 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 que hagan en función de lo que estamos necesitando. Educación, están los establecimientos con falencias increíbles, estructurales. Seguridad, no tenemos, lo vivimos a diario. Este, salud, es tremendo. Tenemos los médicos de, de paro, tenemos lugares, no, no hay acorde a la población que hay en los barrios de San Miguel. La, la atención de la salud pública. Tenemos CAPS que atienden a 25, 30 barrios, donde no, no pueden dar abasto y es razonable. Uh -huh. Y el mismo reclamo de toda la gente. Vamos, tenemos 10 turnos por, por especialidad, pero tenés una población tremenda para atender. Entonces tienen que, met que introducir medidas en salud para cubrir ese déficit. Uh -huh. Y los hospitales obviamente se, se, se llenan de gente. La gente ya no acude al centro de asistencia primaria de la salud, que es el CAPS, porque no tiene lugar. Tiene que ir al hospital y está saturando los hospitales, que también están uh -huh. saturados. Ellos no han ido creciendo como creció la población en infraestructura y en servicios. Se olvidaron. Entonces, ¿qué piensan ellos? La verdad que nadie sabe qué piensan. Uh -huh. ¿No se dan cuenta que 6 de cada 10 niños son pobres? ¿Que los chicos no tienen para comer? ¿Que el, ¿Que el tucumano no está pudiendo poner un plato de comida en la mesa todos los días? Antes se decía, no llegamos a fin de mes. Ahora el tucumano no llega al fin de semana. Es triste y esta gente ha perdido el contacto real con la gente, con el vecino. Por eso yo, la verdad que vamos me preguntar, pero no, no sé qué vale. política están utilizando. La política propia utilizan, ellos están pensando en las elecciones, en el 11 de junio, de qué manera van a salir y a tarifar todo, porque ellos creen que han, han creado un circuito para mantenerse y perpetuarse en el poder, con uh -huh. la compra y la preventa del voto. Pero la gente ya está cansada. La gente le va a dar un, re, un respaldo completo a Juntos por el Cambio el domingo en la 1. Bien, en este sentido, este, Adrián, usted desde un trabajo institucional, bueno, apuesta un poco más, ¿no? Acompañando uh -huh. la lista de Roberto Sánchez y Germán Alfaro, este, lista, 58, lista 58, precisamente. Este, ¿Por qué acompaña? Nosotros tomamos la decisión de acompañar eh, principalmente porque el gobierno tiene que cambiar. Uh -huh. El gobierno tiene que cambiar eso no hay lugar a duda, ya no da para más la situación en tucumán. Y bueno nosotros como herramienta de trabajo llegar a la legislatura, para proponer los proyectos, para llevar a cabo ideas, para acompañar el gobierno para, para, para llevar adelante todas las políticas estas que estamos hablando de estado que están faltantes. Hay mucho por hacer, este, uh -huh. bajar el gasto este, impresionante que tiene la Legislatura es una de las primeras medidas. Ya firmamos un acta de compromiso el 25 de mayo uh -huh. eh, en frente a la Legislatura con todos los legisladores candidatos del espacio más Roberto Sánchez y Germán Alfaro uh -huh. y de ahí destinar, destinar nuevamente, redireccionar los fondos, generar prioridades, uh -huh. las prioridades que necesitan los Tucumanos. Uh -huh. Eso es lo que hay que hacer trabajar en las prioridades que necesita lo Tucumano y administrar como corresponde los fondos públicos uh -huh. y destinarlo para las cosas que están haciendo falta. Bien, en esta propuesta el gobierno nacional, el eh, Juntos por el Cambio a nivel nacional, digo bien, acompaña, ¿no? con sí. la visita de este, diferentes eh, sí. referentes y funcionarios okay. la semana pasada, esta semana. esta semana. ¿Cómo ve ese acompañamiento? Y bueno, porque están viendo que la realidad a nivel nacional, todos sabemos que no hay, no hay, no hay otra opción que junto por el cambio también, porque este, este gobierno nacional prácticamente hundió a la Argentina en todo sentido. Tenemos un presidente que no, no está presente en nada, o sea, creo que tenemos el peor presidente de la historia nuestra, Argentina. Entonces, en ese sentido, a nivel nacional no hay duda que junto por el cambio. Y a nivel provincial es como la ola esta también va llevando. Y, la, y el tucumano, eso es lo que vemos cada día en las reuniones. El tucumano ve que es posible, ve que es posible, que estamos cerca de cambiar esto, porque son muchos años. A veces eh, eh, el tucumano decía, no creo, no puede ser, pero ahora sí está viendo que es posible el cambio, que esta gente se puede ir, que se puede ir, que lo podemos sacar del poder que dejen de hacer daño ya a la, uh -huh. a la provincia. Uh -huh. Esa es la realidad que nosotros necesitamos, que se vayan, que se vayan. Y la única opción viable es juntos por el cambio. Uh -huh. Porque cualquier otro voto destinado a otra oposición que las hay, tenemos creo que cinco más, está perdido, porque uh -huh. la elección se ha polarizado. Y eso es lo bueno. La gente tiene que saber que la única oposición y la única forma de que se vaya el gobierno uh -huh. es votar por juntos por el cambio. Bien. Y nosotros como la lista 58 somos una opción donde tenemos y está integrada, porque no te dije, este, con gente transparente, de trabajo, de diferentes ámbitos, en lo político, en eh, Daniel Galina, que me acompaña como legislador, a través de la actividad privada, uh -huh. este, de dirigencia deportiva, este, Fernando Valdés, abogado, profesor, uh -huh. universitario, este militante radical. Tenemos diferentes espacios, diferentes pensamientos, diferentes ideologías, pero todos, todos tenemos un solo pensamiento en común, que es llevar a Tucumán a transformarlo y podamos todos nosotros creer que es posible tener un Tucumán diferente, que es posible soñar, soñar que hay un, hay, hay un Tucumán diferente, hay posibilidad de salir adelante, de salir de la pobreza extrema. Y de poder tener grandes obras, como siempre digo yo, uh -huh. de infraestructura, que nosotros hemos quedado en el tiempo. La provincia de Tucumán, vos ves el norte, eh, en general, Jujuy, Salta, Santiago, hasta Catamarca, han crecido impresionantemente. Y nosotros uh -huh. hemos quedado olvidados en el uh -huh. tiempo. Es como que no se hizo nada en materia de grandes obras de infraestructura. Uh -huh. Autopista, circunvalación, la ruta a las termas, este, canales. Estaba viendo uh -huh. el otro día una nota también en, en el diario que dice que vienen grandes precipitaciones antes del fin de año. ¿Y qué pasó con Canal Sur, Canal Norte? Uh -huh. Todos siguen las mismas condiciones. No sé qué política utilizan ellos, no sé a dónde fijan su mirada. Es uh -huh. real, no, no, no sé qué están haciendo. Entonces, yo creo que... Eh, Como ingeniero civil, ¿será su prioridad la obra pública? Será prioridad la obra pública, porque la obra pública y la gran obra de infraestructura es fundamental para el crecimiento de la provincia y en ese sentido también la obra pública es generadora de trabajo uh -huh. indirecto y directos y es un motor que avanza y dinamiza la economía fundamental para todos Sí bien. será una prioridad y será un lineamiento principal en, 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 en mi gestión como legislador primera vez que se somete a la voluntad popular primera vez que le estamos sometidos a la voluntad popular en primer término como legislador uh -huh. sí vengo acompañando hace varias 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 elecciones <laughs> bien, anteriores claro. pero bueno desde el espacio Al más relegado público. bien bueno eh, director, nos quedamos sin tiempo. Sí. Este, bueno, las puertas, por supuesto, abiertas de, de Buen Día América. Este, seguramente estaremos de nuevo invitándolos para charlar sobre los resultados. Bueno, muchísimas gracias. Los lista 58. Lista 58. Este, Adriana Maya, Daniel Galina, candidato a legisladores, Fernando Valdés y Pedro Alfaro, candidato a concejales. Muchas, gracias. Muchas bueno, gracias. De esta vos, manera doctor. pasó por este, este espacio de entrevistas en Buendía América el director municipal de arquitectura, Adriana Maya, quien hoy está proponiendo este, llegar a una banca en la legislatura con la lista 58 apoyando la fórmula de Juntos por el Cambio. Y acá seguimos nosotros, ya nos va a quedar algunos minutos después, que ya nos estamos yendo al último corte, nos van a quedar algunos minutos, tenemos de todo en esta mañana que está latiendo previa a la contienda electoral que hablaba Mariela acá, que es el próximo domingo. Próximo domingo, contienda electoral, elecciones generales en la provincia de Tucumán. Así que, último corte de hoy, ya volvemos en minutos, tenemos más, no se vayan. En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya para se seguir la, 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 la Qué mañanita la de hoy, tantas cosas, muchísima información, tramo final poco menos de media hora, pero tenemos de todo. No nos olvidamos de un tema que es muy importante. Justamente estábamos hablando de la tala indiscriminada de árboles en la legislatura de la provincia de Tucumán para hacer el techito este de más de 42 millones de pesos. Día de medio ambiente y el anticipo y desarrollo de Mariela. Justamente, bueno, se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente en la provincia de Tucumán. Bueno, hubo diferentes este, eventos en relación en las instituciones educativas también, y también lo hizo la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, porque sabemos, lo contamos acá en algunas oportunidades, tienen como política de gestión el cuidado del medio ambiente. Por eso, eh, ayer se realizó un eco canje justamente para recordar este día importante quien cuenta sobre esta jornada es la subsecretaria de gobierno Celeste Vales nos encontramos acá en la municipalidad celebrando hoy, 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente. El ecocange se lleva adelante en distintos lugares del municipio constantemente, distintas fechas, días y horarios. Y hoy lo celebramos acá donde le pedimos a todos los vecinos que nos acerquen material reciclable, papel, cartón, vidrio, aluminio, plásticos. Y nosotros compensamos ese, ese trabajo y esa toma de conciencia con algún presente que se entregan, eh, bueno, tierras abonadas. Los plantines florales, que son los que siempre más llaman la atención por el colorido, este, bolsas reutilizables, todo para generar hábitos y nuevos hábitos conscientes de cuidar nuestro planeta. Todo lo que se junta en todos los ecocanjes que se llevan adelante y en los puntos verdes nuestros son llevados luego a nuestro nodo de reciclado municipal, que ya lleva dos años en funcionamiento, donde allí se benefician los recuperadores urbanos que trabajan dentro y están este, contemplados dentro de la, de la FACIL, la Federación de Cartoneros. Así que, bueno, terminamos de cerrar el circuito beneficiando a ellos que trabajan con este material. Ambiente. Bueno, así entonces escuchábamos a la subsecretaria de gobierno en relación a lo que sucedía ayer en la municipalidad de San Miguel de Tucumán, recordando de esa manera el Día Mundial del Medio Ambiente. Y este día trajo controversias en la provincia de Tucumán. Bueno, salió este, a hablar el secretario de Medio Ambiente de la provincia. Hablamos del de señor Montalbán, si me recuerdan el nombre. Porque Montalbán, no... sí. Montalbán, bueno, eh, dijo que bueno, las aguas de los ríos están. Este, Linda, sin problemas, bueno, fueron muchos quienes. Este, Alfredo Montalvo. Alfredo, Alfredo. Sí. Fueron muchos quienes salieron al cruce, por supuesto, la oposición lo hizo, de la misma manera el legislador Raúl Pellegrini, que si me permiten las imágenes de recién este, de la municipalidad de San Miguel de Tucumán, para acompañar lo que, este, bueno, el legislador Pellegrini dijo, ¿no?, en respuesta a las declaraciones del secretario de Medio Ambiente sobre la presencia de contaminación en el río Salí. El legislador Raúl Pellegrini lo ha desafiado al ministro a brindar por el Día del Medio Ambiente con una copa de agua del río Salí o del embalse de Río Hondo. Para que brinde. Claro, claro. El ingeniero es ingeniero encima. Sí. Textualmente dijo: Si el señor secretario de Medio Ambiente está tan seguro de que todo es normal y no hay contaminación que afecte a la salud, le propongo que para celebrar el Día del Medio Ambiente, levante las copas y brinde con agua del río Salí. Y si es que se anima, apenas pase el frío, disfrute de un chapuzón reparador en las aguas del embalse del río Hondo, ¿eh? Retrucó el parlamentario de Juntos por el Cambio, del PJS, quien considera que las afirmaciones de Moltábal Carecen de fundamentos sólidos. El legislador respalda las conclusiones del estudio realizado por PICI e insiste en la importancia de abordar este tema desde un enfoque científico y en la necesidad de tomar medidas concretas para proteger el medio ambiente en la provincia, al tiempo que recordó que está a disposición de la justicia ante cualquier requerimiento. Por este tema, ¿no? Las declaraciones del de legislador Raúl Peregrini, bueno, dando cuenta de que ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente y que considera a partir de estudios que la provincia no se encuentra a la altura. Bueno, ahí está la polémica por medio ambiente, ¿no? Cambiamos de tema, hablamos de política. ¿Qué? Hay nuevas encuestas, nuevas mediciones. ¿Qué tenemos, Ernesto? Más que nada, Adrián, nos volvemos a meter en esa, en esa grieta que. Ya creó Juntos por el Cambio a nivel nacional. Tiene Entonces, su propia grieta, no tiene, tiene que su propia grieta. Nada nadie, exactamente, ¿sí? exactamente. Bueno, y ahí nos vamos a meter nosotros, porque lo que queremos saber es a ciencia cierta si las sumas que están tratando de hacer realmente suman o son sumas que restan. ¿eh? En política todo puede pasar y muchas sumas a veces restan. Bueno, la posible incorporación del gobernador cordobés Juan Esquerete y del referente liberal José Luis Espert a Juntos por el Cambio. Sacudieron la interna a menos de 10 días del cierre de alianzas, mire, y a menos de 20 días para presentar plazos, digamos, de candidaturas. Y más allá del ruido político, sobre todo con el mandatario peronista, cuyo apoyo fue clave para que el frente de todos sacara polémicas leyes en el Congreso, la duda real es cuánto aportan en términos electorales. Eso es lo que, lo que se busca saber. Bueno, para evaluar, eh, para evaluar el escenario. Se analizó las últimas encuestas que midieron para la presidencial 2023. Y los números, hasta ahora, de ambos precandidatos son más bien magros, podemos decir. Aunque podría resultar clave en un comicio cerrado y donde, salvo Javier Milei, no aparece ningún postulante que supere los 20 puntos de manera individual, podemos decir. ¿eh? Vamos a ir, señor director, por favor, a la primera infografía. Bueno, ahí se ven. Mire, a grandes rasgos, los candidatos en celeste podemos decir frente de todos, los de juntos por el cambio en amarillo, pero en el centro, entre ambos, podemos decir ahí hay dos candidatos en color azul. No sé si llega a ver, sí, bueno, sí. se ve un poquito cortada la letra, pero Gris y azul, se ¿no? puede ver, claro. Ahí lo puede ver, Ernesto. Ahí está, sí, sí, sí. En azul yo lo veo mejor acá los colores, sí, claro. pero bueno. este, no es Los dos azules, es no que el primero es. que dice 2%. Y Juan Manuel Urtubey, 0,7%. ¿Eso aportaría hoy esa alianza este, de, de los cordobeses, podemos decir? No, yo creo que es un corte del. Sí, sí, sí. Pero bueno, bueno 2, pero usted lo, lo, lo estudió, así que dígalo sí, usted. Menos de un 3% aportaría eh, eh, Juan Manuel Schiaretti y Urtubey, podemos decir. Ahora, dentro de Juntos por el Cambio, vemos primero 10,6, 10,2. Este, que son La Reta y Bullrich. Luego viene Manes, 3,4%. ¿Y quién sigue ahí? 1,5%. José Luis Esper. Ah, míralo, ¿eh? que es el 1,5% que quiere sumar. Que quiere la Reta. sumar, exacto. ¿eh? Bueno, pasemos a la siguiente, por favor, señor director. Bueno, esta está un poquito más clara. Ajá. Esta es, le pertenece a Opinaia. Son, le, le repaso, son cuatro imágenes. De encuestas presidenciales que se hicieron en el último, en las últimas dos semanas, podemos decir, y que ya están midiendo a estos candidatos que están en la discusión en esa grieta interna que tiene hoy Juntos por el Cambio. Bueno, acá dentro del espectro amarillo podemos decir hacia la izquierda, de. No digo, sorprende Javier. mi ley ah, solo, sí, no, solo a un punto solo. de Juntos por el Cambio. Totalmente, totalmente. Porque solo, no solo en Buenos Aires, sino en la mayoría de las provincias. Solo. Eh, nosotros lamentablemente somos un país que no admite internas cuando hay dos o más liderazgos claro. empieza un problema eh, somos un país que más es, es cómo podemos decir, es individualista es eh, de, una, de una figura entonces sí. él en su espacio como no tiene discusión alguna claro. tiene un 26% de intención de votos bueno, dentro de el plano amarillo, podemos decirlo de los candidatos sí. en amarillo aparece primero 12% Patricia Bullrich, otro 8% Rodríguez Larreta Gerardo Morales, Facundo Manes, José Luis por 1%, José Luis Esper. ¿eh? Y dentro, bueno, después viene Javier Milei, como, como decía acá mi compañera Mariela, que sobrepasa a todos, el frente de todos, que tenemos candidatos de un 8% a un 1%, podemos decir, pero acá viene lo que, estamos, en lo que tenemos en discusión en este momento. ¿Cuánto suman Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey? Según Opinaya. Podemos hablar, ¿cuánto mucho de un 6%? ¿eh? ¿Cuánto mucho de un 6%? Esto sirve más que nada para una interna y ya les voy a explicar por qué. Vamos a la siguiente, señor director. A ver, ahí estamos. Bueno, Juan esquieretti está al frente de todos, eh, en un cuadro, el recuadro grande, juntos por el cambio en el otro, y en el medio, en verdecito, se puede ver ahí abajo, ¿eh? Juan Eschiaretti, 4,2%. Dentro del recuadro grande de Juntos por el Cambio se lo ve al final a José Luis Spert con el 1%, 1,1%. ¿sí? Esa este, encuesta le pertenecía a Sinopsis. Y la última, por favor, vamos a ver la última. Ahí está. Bueno, acá tenemos dos escenarios distintos. No importa mucho el, el sentido, digamos, de, de, del escenario en sí. Pero en el, en el escenario 1 podemos decir está Juan Schiaretti, en celeste, en celeste, tí, después tí, tí, tí. de Javier Milei, con un 4% y en el escenario de abajo también aparece Juan Esqueretti con un 4%. Bueno, en definitiva, qué es lo que queremos saber con esto? Qué queremos saber. Mire, Adrián, ¿cuánto mucho, cuánto mucho podemos decir hoy el espacio de Juan Eschiaretti, según estas encuestas, podría aportar en algún espacio electoral donde él se sitúe un 4%? ¿eh? Mm. No es mucho. Pero en una interna muy cerrada como la que hoy tienen, es claro, mucho. como la que hoy tiene este, Rodríguez Larreta con Patricia Bullrich es mucho, es mucho, por claro, supuesto. Sí, y es lo que quiere ven, el, el arretismo quitarle votos a que le quiten votos a Patricia Bullrich, ¿no? porque viste que son los halcones. En sí. Son los halcones. Bueno, también ese 1% de, de, de José Luis Espert, 1,5% 1, que tenga, en una interna muy cerrada, gravita gravita, produce. Por eso la pelea. Por eso es la pelea. Es decir, estos dos candidatos tienen más influencia dentro de una interna que en una elección general, podemos decir. Pero son números bastante interesantes. Esta, esta grieta que se abrió juntos por el cambio, lamentablemente, no le queda mucho tiempo para desarrollarse, pero sí en los próximos días todavía demasiada tela para cortar. Bueno, muy bien, ahí nos quedan. Eh... Noticias internacionales que vamos a destacar, pero la primera que vamos a hacer es esta que me contaba Walter, que ha sucedido en las últimas horas. ¿no? Sí, en el comienzo de este día, martes, vamos a ir a conocer un reporte especial con las imágenes la que tenemos allí, que vamos a observar en este momento en pantalla. Es lo que está sucediendo, vía Twitter, estamos recibiendo toda la información al momento, ¿no? De lo que está sucediendo en Ucrania. Reportó las primeras evacuaciones de pueblos inundados en Gerson tras el ataque el todo, a la favor, presa Kakhovka eh, si no sí. Allí se puede Observar entonces las imágenes que vemos a continuación. Ahí están. Esto es lo que está sucediendo. Esta no, es la no, no. presa que de alguna manera ha sido destruida. Lo que se puede observar allí. Miren, observen el gran caudal de agua que comienza a, a obviamente a desviarse por lo que es el cauce habitual de un río que no sería lo recomendado Mirá porque este están, eso, ¿no? eh, dijeron las autoridades que sí. comenzaría a inundarse prácticamente todos los que viven cercano a lo que es Kherson, en el sur de Ucrania, lo que ha obligado a iniciar la evacuación de urgencia de todos los habitantes de esta zona que ha sido afectada. El ejército ruso ha llevado a cabo otro ataque terrorista, ha molado la presa de Kajokka, decía el jefe de administración militar de la provincia de Kerson. Eh, se ve a través de diversas imágenes, el mando sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania daba información de la destrucción de esta infraestructura, indicó que está investigando lo que es eh, la magnitud del daño, así como también la velocidad y la cantidad de agua que van a afectar las zonas sí, sí, probables. aquí a una presa. Sí, sí, a una... una presa. De represa, perdón, presa, sí. Así de esta manera es que podemos ver que el presidente de Ucrania, Lodomir Zelensky, que se trata de un hecho, de estas características que estamos viendo, la zona donde es inundada en este sentido, ¿no? Y lo que vamos a ver a continuación también, es otra de las imágenes que tenemos inquieta realmente. Mira lo que dicen ahí en otra de las informaciones. La destrucción de la presa de la central hidroeléctrica no hace sino confirmar al mundo entero que hay que expulsarlo de todos los rincones de la tierra ucraniana. Opa. No se les debe dejar ni un Mirá metro eso. porque utilizan cada metro para el terror. Sentenciaba así el mandatario, ¿no? Y lo daba cuenta en su Twitter esta información que estamos recibiendo en el último momento. El jefe de la oficina presidencial ucraniana, que es Andriy Yermak calificó la voladura de la presa de crimen de guerra y ecocidio. Tremendo, ¿no? Sumarle a ese contexto hostil de guerra este, la... la... Carencia este, de agua potable. ¿por este atentado. Porque sí, sí. Eh, genera agua potable. ¿a? Es este el escocillo río, y además la energía eléctrica para el pueblo. Todo lo que genera esta presa. no Ha publicado un video que allí el agua empieza a desbordarse, la presa dañada. Los rusos serán responsables de la falta de agua potable también para la gente del sur de la región de Gerson y de Crimea por la posible destrucción de algunas localidades también de la biosfera. Y obviamente que de acuerdo a los primeros reportes que estamos recibiendo de funcionarios, eh, dicen que eh, los pueblos, varios pueblos, han quedado total o parcialmente inundados ya, tras los daños que se han visto en estas horas con estas inundaciones que están viviendo allí los distintos pueblos cercanos. Mira, tengo otras imágenes al momento de que se producía el impacto. Le bien, voy a pedir bien, al señor es. director que me muestre acá en imagen. A ver, ya le voy a poner en secuencia. Esto es lo que estaba pasando, Adrián. Observa. Vamos a ir a ver entonces, señor director. Esta es, volvemos a la secuencia. Allí se toma el momento en que se produce la explosión de la presa. Observa sí. cómo sucede este hecho captado por un transeúnte en la zona y allí Uy. comienza lo que sería esta explosión. Obviamente que la persona ama? que estaba ahí... Eh, sale huyendo aparentemente fue un proyectil que cayó ah, en la proyecto, zona o algo proyecto. o explosión no se, claro, se está claro, tratando o de o algo establecer. plantado sí. pareciera o algo puesto porque, porque no realidad, vimos ningún no no no, no de algo puesto. La mina o a veces algo son, a veces son drones y los drones sí. son muy chiquititos no se ah. los ven entonces la allí la posibilidad es de que sea ataque con drones es característico ahora sí, ¿no? sí, sí. lo que se está tratando de establecer bueno son 16.000 personas que se encuentran en la zona crítica en la zona derecha de la región de Kerson, dijeron ya las informaciones que estamos recibiendo todo esto de último momento, ¿no? Eh, tras el colapso de la estructura, reportan también inundaciones en las zonas cercanas de la región, así como también evacuaciones. Hay personas con mucho riesgo. Un total de 742 personas han sido evacuadas ya hasta el momento en las zonas afectadas, según lo que dice el ministro del Interior de Ucrania. Así que es complicada la situación que están viviendo. Rusia será responsabilizada por lo que denominó un crimen de guerra. De lo que estamos recibiendo en imágenes. Hay otras imágenes, por ejemplo, mirá, de lo que es el panorama de las zonas afectadas por estas inundaciones. El río que desemboca de lo que es esta presa ha comenzado a subir su volumen y su caudal, y obviamente que está causando esta situación que podemos observar allí, la amplitud de las imágenes que nos muestran satelitalmente, allí la, las imágenes de un avión que pasa por la zona y muestra cómo es que el agua ha avanzado sobre las viviendas a las márgenes de este río que era un caudal pequeño y ahora se ha ido engrosando con la destrucción de lo que fue eh, allí la presa. ¿no? Así que bueno, esto es lo que se está viviendo, las consecuencias de este ataque, de este ecocidio que se está produciendo en lo que es... Esta zona de, de Crimea, ¿no? Y tenés la contracara, Walter, de hay países que están buscando ayudar a Ucrania, ¿no? Sí. Este, y hay otros que, por supuesto, están destruyendo el embalse. Totalmente, bueno, está la otra contracara que tenemos en informaciones que vamos a, a brindarles allí una vez que, que nos sí. quiten ese sí. de la pantalla. Bueno, mirá, hasta el momento lo que se puede observar, sí. más de las imágenes ¿Sabes? que tenemos en lo que es el registro de, de noticias que nos van llegando minuto a minuto de cómo quedó la presa en este momento. Y la otra información es que Estados Unidos y Dinamarca, vos sabés que están trabajando también juntos por Ucrania, ya lo hizo la visita de eh, el Fredericks a, a Estados Unidos se produce en medio de especulaciones que estaba dando la casa blanca hace prácticamente unas horas atrás de utilizar a la visita para examinar eh, sobre todo los hechos que están sucediendo entre rusia y ucrania. este es el contexto también de una reunión para abordar la agresión que está viviendo rusia por estas horas y esto era previo a este hecho que sucedió en horas de la madrugada pero previo a esto había una reunión entre el presidente de los estados unidos el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió en el día de hoy en el Salón Oval, estamos viendo las imágenes del momento en el que llega la primera ministra de Dinamarca a reunirse justamente con el presidente de los Estados Unidos. El trasfondo de la reunión, si bien por supuesto mucho de lo que se habló tiene que ver y está vinculado con el desarrollo de la invasión rusa en Ucrania. Anoten el nombre de la primera ministra danesa eh, que se reunió hoy con Biden. Met Fredriksen. ¿Por qué? Porque podría ser la próxima titular de la OTAN. Eh, se ha hecho trascender desde el salón oval de la Casa Blanca que parte de la reunión tuvo que ver con la intención de Biden de escudriñar sobre las posibilidades que podría tener la primera ministra danesa de convertirse en la próxima titular de la OTAN. Estamos hablando de una mujer de 45 años que se ha convertido en un, una serie de candidatos para reemplazar a Stoltenberg, que es el actual titular de la OTAN, que tiene previsto dejar el cargo de jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en el mes de septiembre siempre sido extremadamente importante, pero ha vuelto a Unidos y Dinamarca están ya trabajando juntos en este aspecto de llevar a cabo reuniones bilaterales y sobre todo allí con la visita de Fredricksen a Estados Unidos, en medio de especulaciones que hablaban de la Casa Blanca de que por lo menos utilizará la visita para examinar a esta personalidad, que es la mujer secretaria general de la OTAN, sería una de las candidatas que podría ocupar este lugar importante dentro de las funciones a nivel internacional. Nacional. Cinco minutos, cinco quedan para el final, pero tenemos muchas cosas, como por ejemplo, abrimos la ventana y las cámaras de la municipalidad de San Miguel de Tucumán, que son más de 250, nos dicen vivir la mañana en Buen Día América. La agüita, como bien decía Walter, se despidió para la jornada de hoy, ¿no? Sí, por lo menos el registro de, de lluvias que teníamos a temprana hora ya sí, ha cesado. Se puede ver una jornada que va a estar bastante fría durante lo que va a ser el transcurso de las próximas horas. Se espera que el solcito aparezca durante el transcurso de las horas de esta mañana. Por lo menos eso dice el pronóstico. Y podría alcanzar en el transcurso del día de hoy un registro aproximadamente de 23 grados según lo que indica este pronóstico para el día de hoy, así que bueno atención, esto dice en cuanto al registro de temperatura, para mañana indica 15 de mínima, 24 grados de máxima con cielo sí algo parcialmente nublado ya para el jueves estaría mejorando la condición climática, 15 de mínima 26 grados de máxima, el otoño se puso en pausa y se viene con todo también para el viernes, iguales características 15 de mínima, 27 de máxima desciende la temperatura recién el sábado dice que haría 9 grados de, de mínima para el sábado con 17 de máxima, hay un 46% de que eh, prevalezcan algunas precipitaciones para el día sábado. Y el domingo queremos votar, tendremos una mínima de 10, una máxima de 20, con cielo mayormente nublado, así serán las características del clima que está anunciando el Servicio Meteorológico Nacional. Tenemos todas las noticias, todas las informaciones, están registradas al momento a través de nuestra página web, allí están en Twitter, arroba BDATUC, nos encuentra con las informaciones, como siempre, lo propio pasa. En el Face también están todas las informaciones destacadas estas caras. En Instagram. ¿no ¿Está apurado olvides? Walter, no? No, no, para nada. Estoy tranquilo ahora. Este, en Instagram también tenemos todas las noticias que se registran minuto a minuto, como siempre acá para vivir la mañana. Y ya sabe, quiere que viajemos un poquito no, por el mundo. ¿A dónde? Mundo? Cuénteme. Vamos a ir a Croacia, allí a Rogoznica que es la ciudad costera de Dalmacia. Es un lugar muy característico. Observa por qué. Ver, tiene ¿por este clima qué? y tiene este paisaje en la zona costera. Mirá qué lindo que está qué hoy belleza, Croacia eh. y cerca de Dalmacia. y la costa de Dalmacia que así la conocen popularmente. No poblada porque, claro, hay gente que tiene su qué actividad hermoso. laboral, pero es un lugar donde allí se depositan esos veleros. Un puerto muy tranquilo. Un color sepia, ¿no? Sí, bueno, es la característica de esta zona, es ¿no? Lugar, de, claro. Del lugar. Es propio de lo que es el Fule. sepia. Se utiliza belleza, mucho. Es la arquitectura es eso. De ese bien. contexto de ciudad de Costa. Muy sí. bien, ahí está. Ese, ¿no? Con esa imagen nos vamos a mirar a la señora ahí recorriendo la calle. ¿eh? Eh, gracias es? por todo, ¿eh? hasta acá llegamos, eh, de esa manera nos vamos despidiendo con esa este, hermosa imagen, como siempre hacemos, que viajamos este, por el mundo. Quiero aprovechar para agradecer la deferencia este, de unos regalitos dulces que nos han llegado en el día de hoy, este, a nivel grupal para todo el equipo y a nivel personal también por el día del periodista en la jornada del día de mañana. Así que le, este, les agradezco mucho la, la deferencia, cositas ricas que hemos degustado en la jornada del día de hoy. Además le sumamos a lo de panificación, constitución, por supuesto que nos acompaña todos los días en la casa de la familia. Así que muchas gracias, mañana día del periodista, este, seguramente vamos a... A este, saludar, recibir saludos y hacer una jornada de eh, mañana. Nos vamos por hoy. Siga con América. Estamos a las 7, Dios mediante. Mañana, día miércoles, más cerquita de las elecciones.